Perfecto. Bueno, bienvenidos, gracias por venir a todos. Me llamo Diego Cardoso, trabajo como ingeniero de performance en Oracle y la charla esta se llama El próximo billón de usuarios, que es un nombre medio críptico, pero ya van a ver por qué y por dónde viene. Antes de arrancar con el tema de la charla en sí, para romper un poquito el hielo y para ver más o menos cómo estamos parados en un par de temas, quiero hacer un par de preguntas. ¿Se animan a levantar la mano los que desarrollan o testean aplicaciones, o sea, básicamente developers o testers? ¿Tenemos por acá? No. Bien. Realmente son unos cuantos en la conferencia de testing. No tiene ninguna magia. Pero ahora voy a empezar con un par de preguntas un poquito más complicadas. ¿Cuántos de los que están acá, que hacen testing o desarrollo, están probando sus aplicaciones en dispositivos de bajo costo, básicamente celulares viejos? ¿La mano? Muy poquitos. Bien, era lo esperable. Y ahora una pregunta un poquito más complicada para hacer pensar. ¿Cuántos de los que están acá están testeando que sus aplicaciones, sean web o mobile, pueden ser usadas por discapacitados? Nadie. Nadie. Bueno, y ese es un problema re común, en todo el mundo pasa, en todas las empresas pasa, y es básicamente de lo que les quiero hablar hoy. El problema en el que se centra la charla es que hay dos grupos de usuarios muy grandes que estamos dejando de lado con el testing y con el desarrollo, que son usuarios de bajos recursos, que tienen dispositivos de bajo costo, y usuarios con discapacidades o con capacidades diferentes. Ese es el próximo billón de usuarios. Ahora en un minutito vamos a ver por qué el próximo billón. Hay un tema de números ahí. Pero básicamente lo que tratamos de responder hoy con esta charla es qué podemos hacer para empezar a incluir a estos usuarios en nuestro proceso de desarrollo, en nuestro proceso de testing, y para que básicamente no dejarlos afuera de nuestras aplicaciones. No es ninguna magia, lo que la idea es quitar barreras, barreras tecnológicas, barreras de accesibilidad. Lo que vamos a ver es primero cuáles son estas barreras, identificarlas de primer paso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que testear para asegurarnos que nuestras aplicaciones puedan ser usadas por usuarios con bajos recursos y por usuarios con discapacidades? Y, por último, ¿qué se está haciendo en la industria? Porque hay muchos desarrollos que se están dando este año, en particular en estas áreas, están muy buenos. Lo primero que voy a hacer, voy a empezar con la parte de barreras tecnológicas y después voy a ver algo de barreras de accesibilidad. O sea, que son como charlas en una. Hay mucho contenido, voy a tener que ir medio rápido. Así que lo primero que todo, entonces, barreras tecnológicas. Acá tengo unos números, puede ser un poco difícil de leer, pero vamos a empezar a responder por qué el tema del primer y el próximo billón de usuarios. Este año, por primera vez, se llegó a 4 billones de usuarios de Internet en el mundo. O sea, 4 billones de usuarios que ya sea de cualquier dispositivo tienen acceso a Internet. Lo interesante es poder saber dónde están esos usuarios. Viendo los números, en China, por ejemplo, hay 746 millones de personas. Estas son estadísticas del 2016 porque son las más exactas que hay disponibles. En India hay 391 millones de usuarios de Internet. Ahí tengo los 9 principales países con más usuarios de Internet y también puse Uruguay para tener una noción de cuántos millones tenemos. Lo interesante de estos números es ver la cantidad de gente que no tiene Internet en estos países. En China, la mitad de la gente todavía no tiene acceso a Internet. En India, hay 391 millones de personas con acceso a Internet y solamente un tercio de la población. Entonces, si te pones a ver el próximo billón de usuarios que va a empezar a usar aplicaciones, ya sea mobile o desktop, todos van a venir de estos países. Los otros países ya tienen un porcentaje muy grande de uso de Internet. Y estos usuarios, en realidad, tienen recursos muy limitados. Entonces, bueno, tratando de mostrarles un par de datos de la realidad de estos usuarios. Ahora se volvió loco el... Ahora sí. Tratando de mostrarles un par de datos de estos usuarios, hay un billón, para el 2020 va a haber 1 billón de usuarios de dispositivos móviles solamente en India. Estos son datos que presentó Google el año pasado. El año pasado, solamente el año pasado, hubo 100 millones de usuarios en India de Internet.
Ahora, si te pones a ver la realidad de sus usuarios, uno de cada tres se queda sin memoria en el teléfono todos los días. La mitad de los usuarios en India tienen conexión 2G. Un plan de datos de 500 megas mensual cuesta básicamente lo mismo que 17 horas de trabajo salario mínimo, que es lo que accede la mayor parte de la población. Y bajar una aplicación gratuita en India, en realidad te sale $2, equivalente a costo del plan. Entonces, la realidad de estos usuarios es muy distinta. Y si nos ponemos a pensar, bueno, estos usuarios van a acceder a nuestras aplicaciones con dispositivos de $200 o menos de costo, en promedio. Y el modelo tradicional de aplicaciones no está funcionando para estos usuarios. Aplicaciones que pesan 200, 300 megas mobile o páginas web pesadísimas no funcionan, demoran horas en cargar o no les entran en los dispositivos y crean un montón de barreras para estos usuarios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para testear? ¿Qué podemos hacer nosotros para testear que estas aplicaciones van a funcionar en dispositivos de bajo costo? Primero que todo, Chrome, para los usuarios y aplicaciones web, Chrome este mes incorporó emulación de dispositivos de bajo costo en el browser. En las herramientas de Chrome, que están ahí abiertas en una imagencita, simplemente hay un drop-down que pusieron que pones dispositivo de bajo costo y emula procesador de un celular de bajo costo y conexión también 3G o 2G. Para mobile, lo más útil es probar dispositivos reales. Todo el mundo siempre me preguntan qué es un dispositivo bajo costo promedio para probar. Para Android, lo mejor es un Moto G4 o para iPhone, un 5S. En India, un iPhone 5 es un dispositivo de recontra lujo. Muy poca gente tiene uno. Lo mejor en cuanto a conectividad es probar conectividad 3G para las aplicaciones, mobile o desktop. Y mejor aún probar conectividad intermitente. Conectividad intermitente es que se te va y te viene la conexión. Y en Uruguay es facilísimo probar eso porque te subís a cualquier ómnibus, si es interdepartamental mejor, y la conectividad va a ser recontra intermitente. Después, también es importante medir el consumo de batería, el consumo de datos. Para los que desarrollan un web o para los que tetean web es re fácil. Los browsers ya tienen esas capacidades. Para los que testean con dispositivos móviles, se puede medir dentro de la configuración, pueden ver el consumo de batería de cada aplicación. Y hay una herramienta que se llama Web Page Test, que es una página web que vos entras, le das simplemente la página que querés testear. También tiene incorporada una opción de dispositivos de bajo costo y ya te da el tiempo de carga y el consumo de datos y el consumo de memoria de esa página. En la charla que di en el 2016, que está en YouTube, di un tutorial un poco más extensivo a esta herramienta, así que ahora les quiero hablar un poquito de iniciativas que se están dando en la industria en general sobre esto. Básicamente, todas las empresas grandes ahora están sacando, ahí tengo varias páginas, lo que se llaman aplicaciones livianas, aplicaciones light, hay un nombre medio cool que es PWA, que es Progressive Web Application, que son otra ventana distinta de acceso a los mismos servicios que dan para que usuarios de bajo costo puedan acceder. Básicamente, todos estos sitios, vos entrás desde un dispositivo móvil y podés usar lo mismo que usás en la aplicación sin tener que instalar la aplicación, te ahorrás los 300, 200 megas que pesa una aplicación y además te ahorrás el tener esa actualización constante que son de nuevo cada mes, cada dos semanas, 200, 300 megas que tenés que bajar de nuevo. Además, estas aplicaciones se pueden instalar. Ahora les voy a mostrar un videito cortito de cómo es eso. Y el soporte para todos los browsers es muy bueno. Una nota que es muy importante es que los usuarios que tienen dispositivos bajo costo, los usuarios de bajos recursos, lo que tienen es un teléfono de bajo costo. Para esos usuarios no hay distinción entre mobile y web. Para ellos es la misma interfaz. Entonces, le voy a mostrar ahora un segundito
un videito, una acotación, es que lo grabé a propósito en un iPhone porque Apple, que no son ningunos tontos, agregaron soporte para esto este mes. Android lo tiene hace como 2 años, la mayor parte obviamente de los dispositivos bajo costo corren en Android. Y lo interesante es que Apple se dio cuenta de que ese billón de usuarios es un mercado muy interesante, claramente, que no pueden dejar pasar. Entonces agregaron soporte para esta tecnología. Ahí lo que voy a hacer, voy a abrir el navegador Safari, le voy a mostrar cómo funcionaría esto y cómo lo que haría básicamente un usuario bajo costo. Abro la aplicación, entro a Mobile Twitter, que es básicamente el mismo servicio de Twitter, pero disponible como aplicación liviana. Y lo que voy a hacer es apretar el botón de abajo de compartir y voy a poner agregar a la pantalla principal. Me deja poner el nombre de la aplicación, lo agrego. Y lo que pasa es que va a quedar instalado como una aplicación, pero yo no bajé una aplicación de 300 megas ni nada. Ahora cierro el navegador y abro la aplicación. Ven que no aparece con la dirección de navegación, con los comandos de navegación del browser ni nada. Ahí me voy a loguear, obviamente no le voy a mostrar mi contraseña. Y puedo usar la aplicación como si la tuviera instalada en el dispositivo. Es completamente indistinguible que es una aplicación liviana. Ahora lo que voy a hacer, le voy a mostrar la aplicación de Uber. Uber también tiene una aplicación que funciona igual. También esto por detrás es una página web. Perdón, esa es la dirección de mi casa por si me quieren ir a buscar. Ahí voy a buscar el local más cercano a Antel. Y le muestro la ruta. Y lo interesante de estas aplicaciones es funcionan dentro de un teléfono, ya sea Android o iOS, exactamente igual que cualquier aplicación. Es indistinguible el contexto de aplicación. Si yo busco aplicaciones, aparecen como si fueran aplicaciones nativas. Y ahora lo que les voy a mostrar es que si yo cierro la aplicación y yo entro de nuevo, no tengo que volver a loguearme como si fuera una página web. Ya recuerda todos los datos y ya están armadas para funcionar así. Entonces es lo mismo que tener una aplicación cualquiera y con esto se le da una ventana a un montón de usuarios que antes no podían tener aplicaciones pesadas en el teléfono. Así que, bueno, eso es una. Volvamos acá. Eso es lo último, digamos, que hay dentro de. Para lo que es web. Para Android, Android está sacando una versión paralela de Android que se llama Android Go. Está especialmente diseñada para dispositivos bajo costo que tienen más o menos 1 GB de memoria o menos. Y rediseñaron todas sus aplicaciones pensando en ese mercado. Así que pueden agarrar cualquier dispositivo, instalarle Android Go y probar las aplicaciones móviles que ya traen aparte de Google y las que ustedes desarrollan en esta versión para dispositivos bajo costo. Y bueno, en definitiva con eso es lo que les quería mostrar en cuanto a barreras tecnológicas. Ahora voy a entrar en el tema de barreras de accesibilidad. Antes de entrar en eso, les quiero hacer un comentario. Yo trabajo como ingeniero de performance, pero capaz que dicen, ¿qué tiene que ver eso con accesibilidad? En realidad, el tema de accesibilidad mío viene por otro lado, que no tiene nada que ver con que estudio computación, no tiene nada que ver, viene de antes que existían los dispositivos móviles. Yo tengo un hermano que es discapacitado y me hace preocuparme mucho por el tema de accesibilidad porque la accesibilidad es algo que le puede dar a un discapacitado unas herramientas impresionantes para comunicarse y para acceder a un montón de servicios que si no, no pueden acceder. Pero también, si no pueden acceder a esos servicios, es una barrera horrible que les estamos poniendo adelante. Por ejemplo, el típico ejemplo es WhatsApp. WhatsApp a un sordo le permite comunicarse con todo el mundo de forma remota. Es algo que no pueden hacer ni siquiera en persona a veces. Pero si yo solamente manejara audios en WhatsApp, o si yo soy una persona con discapacidad visual y no puedo usar la aplicación, me quedo fuera de conectarme y de conversaciones importantísimas y básicamente el desarrollador o el tester le están poniendo una barrera que le va a hacer un daño muy grande. Entonces, el impacto de accesibilidad es muy grande en las aplicaciones.
Lo primero que hay que empezar a ver en el área de accesibilidad es qué discapacidades hay. El espectro de discapacidades es mucho más grande de lo que uno en un principio puede imaginar. Básicamente hay cinco grandes áreas de discapacidad: visual, que puede ser baja o nula, auditiva, motriz, cognitiva o de habla. Lo interesante de esto es que hay dos tipos de discapacidades, por lo menos en cuanto a interfaz de usuario. Hay discapacidades temporales o permanentes. Por ejemplo, una discapacidad motriz. Te puede faltar un brazo, eso es una discapacidad permanente. Pero también puedes tener un brazo enyesado. O puedes estar con un bebé en un brazo. Y eso se puede ver como un problema de accesibilidad temporal. Todos los tipos de discapacidades hay temporales o permanentes. Y todas afectan de forma muy distinta cómo es la interacción con el usuario. Bien. Acá, para darles una recopilación más o menos de cómo afecta cada tipo de discapacidad en la interacción del usuario con una aplicación y lo que hay que testear. Para discapacidades visuales hay que tener cuidado con el tamaño de los elementos de la aplicación. Hay que tener cuidado con el contraste de colores. Para los que desarrollan web hay una especificación que se llama ARIA, que simplemente son atributos HTML, que vos pones en una página y ya con eso estás asegurando que lo puede usar cualquier usuario que tenga visibilidad baja o nula. O sea, te permite un lector de pantalla que pueda interpretar la aplicación. Ahora, si todo funciona y no se me cae ninguna computadora más, les voy a mostrar un ejemplo de eso. Y el último ejemplo de eso, hay un test muy fácil que se puede hacer para probar visibilidad baja, que además es el caso más común de discapacidad. En realidad, visibilidad nula hay muy poca gente que tiene, pero visibilidad baja es muy común. Básicamente, desde cualquier persona que tenga lentes a personas de edad avanzada, hay mucha gente con visibilidad baja. El mejor test que podés hacer se llama test del puño. O sea, cerrás el puño y dejás solamente un agujerito nomás para que pase la luz, y a través de eso mirás la aplicación, y ese poquito que ves es una muy buena simulación de lo que ve un usuario de visibilidad baja. En cuanto a discapacidades motrices, el espectro también es recontra amplio, pero básicamente para testear discapacidades motrices hay dos técnicas que hay que utilizar. La primera es emular cómo navegaría un usuario solamente con el mouse. Agarrá solamente el mouse y tratá de navegar tu aplicación a ver cómo interactuaría ese usuario, a ver si lo puede hacer o no lo puede hacer. Y el otro ejemplo es navegar solamente con el teclado. Para los usuarios que tienen, por ejemplo, parálisis parcial o total, el navegar solo con el teclado es la única herramienta de interacción que tienen con un sitio o con una aplicación. Entonces, bueno, probar navegar su aplicación solamente con un teclado es muy importante. Para discapacidades auditivas, básicamente, obviamente, no utilizar señales sonoras en la aplicación, eso es fácil, pero utilizar subtítulos dentro de todo lo que sea videos o contenido es muy importante. Y hay que tener mucho cuidado con los dispositivos móviles, porque en realidad en un dispositivo móvil tenés todas las dificultades de accesibilidad juntas. Tenés una pantalla chiquita, que es difícil y precisa, y requiere mucha precisión, tenés muchos problemas de manejo de contraste, etcétera. Y por último, discapacidades cognitivas, hay que tener cuidado con la sobrecarga de información en las aplicaciones, hay que cuidar el contenido que uno pone. Y el ejemplo más común de discapacidad que hay en todos lados es la discapacidad cognitiva temporal. Es el caso de yo entro a un sitio de un idioma que no es el mío. Eso es como una discapacidad cognitiva temporal. Google armó una guía recontra detallada de cómo testear aplicaciones para usuarios con problemas de accesibilidad, que ahí está en ese link que está ahí abajo. No puedo entrar tampoco en el detalle de mostrarles eso completo, pero está muy buena, recomiendo que la lean. Y les quiero mostrar ahora una prueba que vamos a ver si funciona con la sala. Esto ya es pedir bastante, pero quiero mostrarles cómo un usuario que no puede ver o que tiene visibilidad muy baja interactúa con el sitio web de la conferencia. Este es el sitio. Vamos a ver si funciona el audio.
Viví Testingay, acerca de Testingay, un evento a puro testing. Primera el nota. Evento Testingay existe por la iniciativa de un grupo de apasionados por el testing, con ganas de generar... No, eso es como ve un usuario con baja visión el sitio. Se los voy a poner de nuevo porque hay un detalle muy importante. Nunca le va a decir dónde es el evento o a qué hora es. Si se fijan, está... Bueno, ahora lo sacaron, pero estaba acá y Viví se va a saltear ese contenido. Acerca de Testingay, un evento a pasa directamente testing. Hacia abajo. Y el evento Testingay existe por la iniciativa. Entonces, un usuario con una discapacidad visual, capaz que si lees toda la página al final te dice, pero en definitiva, ese contenido no lo va a leer. Y para eso es exactamente para eso es que existe la especificación ARIA, esa que yo les había mostrado hace un rato, que está en la guía de Google, que te permite definir el orden en el que se lee una página web para un lector de pantalla. Lo otro que les quería mostrar, Google también sacó una herramienta que se llama Lighthouse. Voy a abrir acá las herramientas de desarrollador de Chrome. En una página cualquiera solamente apretás un botón, este botón que está acá, dentro de hay una parte que dice auditorías, y eso va a juntar todo lo que vimos en la charla y te lo va a dar en un reporte solo. Te va a decir qué le falta a esta página para poder funcionar como aplicación web progresiva, qué le falta en cuanto a componente de accesibilidad, y chequea todo, chequea la estructura de la página, chequea el nivel de contraste, chequea que haya videos, te avisa, ojo que estos videos no tienen subtítulos, tiene todos los chequeos incorporados. Les dejo un par de links también. Esos son checklists que cuando ustedes testean una aplicación, usan bajan ese checklist y básicamente chequear esto, chequear esto, chequear esto, chequear esto, y con eso se pueden asegurar, el primer link es para web y el segundo link es para mobile. Con eso se pueden asegurar de que sus aplicaciones puedan ser usadas por personas con capacidades diferentes. Y por último, les quiero ver si podemos como generar el compromiso de ahora en adelante, cuando vayamos a testear y cuando vayamos a desarrollar, vamos a tenernos un segundo a pensar si estamos dejando a alguien afuera, gente avanzada, gente con discapacidades, gente de dispositivo bajo costo, y simplemente vamos a detenernos a pensar cómo podemos hacer para incluirlos en el proceso. La charla va a estar publicada en ese link, las diapositivas. También va a haber un stream del evento que va a quedar en YouTube. Y nada, por último, agradecerles por venir, ver si tienen alguna pregunta, y les aviso que cuando termine esta charla hay un break y hay comida afuera. Gracias.